Hablemos claro, Nicolás Lucar. Es el derecho de la gente a hacer uso de un dinero que es suyo para enfrentar una circunstancia excepcional que lo enfrenta a una tremenda crisis y a la urgencia de recurrir a lo que sea posible, a lo que esté al alcance de su mano para sobrevivir. Una vez más, está en discusión. En las próximas horas seguramente conoceremos cuál va a ser el proyecto final que se va a someter a votación en el Congreso con respecto a reconocerle el derecho a los aportantes actuales a las AFPs a retirar parte de sus fondos. Y una vez más, sale gente a asustar, a decir que esto va a ser catastrófico, que pobrecitos los jubilados que se van a quedar sin fondos al final de sus vidas. Y una vez más uno se da cuenta de que vivimos en dos países diferentes. Hay un país, el real, el que ha sido víctima del coronavirus y de la tremenda crisis económica que ha generado, que está sufriendo mucho, donde hay gente que no solamente está pasando hambre, porque eso es lo que está ocurriendo, que si no van a una olla común no comen, y si comen una vez al día son afortunados, sino que hay sectores de la vida nacional, de la ciudadanía, que tenían ingresos, que tenían empleos, que podían tener lo que en el Perú se convertía en un privilegio, un fondo de jubilación, pero que están enfrentando una circunstancia dramática. Lo perdieron todo. Los pequeños negocios cerraron, las empresas en las que trabajaban primero les dieron suspensión perfecta y de ahí los echaron, o los negocios en los que trabajaban simplemente quebraron. Hay millones de peruanos que han pasado de la clase media al desempleo, que simplemente se quedaron sin ingresos y que la situación se deteriora cada día más y que están agobiados por las obligaciones adquiridas. Si viven en casas alquiladas, no pueden pagar los alquileres. Si tienen la fortuna de haber adquirido una hipoteca, no pueden pagar las cuotas. Si compraron un vehículo a crédito, no pueden pagar las cuotas. Si montaron un pequeño negocio a través de un crédito personal, no pueden pagar las obligaciones. Si tienen tarjetas de crédito, no pueden pagar las deudas de esas tarjetas. Están asfixiados, están agobiados, están desesperados. Entonces, en ese momento es que la gente piensa, ¿de dónde, cómo hago para sobrevivir? ¿Cómo hago para enfrentar una situación como esta cuando desde el lado del gobierno están preocupados por otras cosas? No por los problemas reales de la gente como este que estoy describiendo. Entonces, si tú tienes una AFP, si tú has aportado una AFP y te dicen, si retiras dinero podrías perjudicar lo que va a ocurrir en tu vida dentro de 20 o 25 años, cuando no sabes qué es lo que va a ser tu vida los próximos 20 días. Cuando eso es tu realidad y ese dinero es tuyo y esta vez nadie se puede atrever a discutir que ese dinero es de los aportantes a las AFP, porque ya sería el colmo que lo hagan. Entonces, de lo que estamos hablando es el derecho de la gente a hacer uso de un dinero que es suyo para enfrentar una circunstancia excepcional que lo enfrenta a una tremenda crisis y a la urgencia de recurrir a lo que sea posible, a lo que esté al alcance de su mano para sobrevivir. De eso estamos hablando. Y cuando sale Giovanna Prialé, la representante de las AFPs, a tratar de crear pánico, que si se retiran dos UITs por cada aportante, esto serían 22 mil, 23 mil millones de soles, el 80% de todo lo que se retiró el año pasado. Ya, si se permite retirar 10 UITs, va a ser la catástrofe nacional. Para las AFPs, 60 y tantos mil millones de soles. Pero lo que no dice es que el dinero es de la gente. Y la gente tiene derecho a hacer con su dinero lo que considere que es el mejor uso que se le puede dar. Y el mejor uso en este momento para mucha gente es sobrevivir. No es pensar dentro de décadas, pensar, insisto, en los próximos días, semanas y meses. Pero no dicen algo, además, que en Chile ya se convirtió en una discusión y que en este momento nadie cuestiona.
que ese dinero va a entrar a la economía, va a activar la economía, porque con ese dinero la gente va a consumir y el consumo estimula la economía. Pero una vez más, y es cierto, ¿no? Esto es parte de la discusión sobre qué hacer con todo el gran problema de la jubilación en el Perú, porque teníamos un sistema de jubilación manejado por el Estado que era un fracaso del mal manejo y de la corrupción y del uso de los fondos para cualquier cosa menos para invertir en los intereses de los jubilados. Y se crearon las AFPs como la gran esperanza, que el dinero era tuyo, que nadie lo iba a manipular, que todo iba a ser transparente, que era para tu propio beneficio. Mentira, pues. Mentira. Se juntaron 160 mil millones de soles para que un grupo de privilegiados sean los que ganen. Ganan las AFPs porque cobran, así lo hagan bien o mal, ganan las compañías de seguros, ganan los bancos, que son además los dueños de las AFPs y tienen acceso a créditos con unas tasas simplemente increíbles, ganan los fondos de inversión que se han hecho multimillonarios en los últimos años con los dineros de las AFPs, es decir, con los dineros de los aportantes. Ellos son los que se han beneficiado. La mitad del dinero se ha ido para afuera, no ha servido para promover crédito barato para la micro y pequeña empresa que ya quisiera pagar las tasas de interés que han pagado los bancos y los fondos de inversión por los dineros que han salido de las AFPs. Entonces no nos engañemos con lo que está pasando realmente y enfrentemos con crudeza, porque esta es la misma discusión que hay detrás de la ONP y del Fonavi. La gente está desesperada, no tiene recursos, no tiene cómo enfrentar su sobrevivencia. Y el Fonavi es su dinero, se lo descontaron y lo timaron porque era para darles vivienda y no les dieron nada. Y la ONP, que hay una discusión sobre eso, si es de ellos cuando conviene, ¿eh? Porque cuando se tiene que convertir en un bono de reconocimiento, ahí se corporiza el dinero de la ONP. Pero cuando tú quieres reclamarlo para que te lo devuelvan, no existe porque es un fondo común. Pero es el dinero de la gente. Le han descontado en algunos años por décadas el 13% de sus ingresos. 19 años pagando y no tienes nada, derecho a nada. Es la misma discusión. Yo no sé si es arar en el desierto, pero tiene que haber un cambio, porque también, y con esto termino, lo que a mí más me llama la atención de toda esta discusión es que dicen no a todo lo que significa una iniciativa para ayudar a resolver las urgencias de la gente. Dicen populismo. Ya pues, pero propon algo a cambio. Dime qué van a hacer los que son titulares de AFPs y que en este momento necesitan desesperadamente dinero. ¿Cuál es tu propuesta para enfrentar las obligaciones que la gente no puede cumplir en el sistema financiero? Dime cuál es tu respuesta para la gente que aportó al Fonavi y hoy día necesita dinero para comer. ¿Qué le ofreces? ¿Qué le ofreces a la gente del ONP? ¿Y saben cuál es la respuesta? ¡Exitosa! Nada. Esa es la tragedia nacional. 600 bonos, 600 soles de un bono. 600 soles. Por Dios. Hablemos claro. Nicolás Lúcar.